Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida una vez más a El Resaltador, esta vez sin la presencia aquí en la conducción de nuestro compañero Américo Cañulaf, aunque sí estuvo en la realización de algunas de las notas que vamos a compartir en un ratito nomás. Este programa va a contar además con una entrevista de nuestro compañero Néstor Busso a Pedro Bichara, presidente de la Mutual del Magisterio Rionegrino y hoy también presidente de la Federación Rionegrina de Mutuales. Así que vamos a estar hablando con Pedro acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad de las mutuales en nuestra provincia. Pero vamos a arrancar, como hacemos siempre, con un resumen de algunas de las noticias de esta semana. Y estamos aquí desde este estudio de ENTV tratando de disimular la bronca, o tal vez, bueno, habría que no disimularla, ¿no? Lo que nos pasa a raíz de la situación que se dio a conocer esta semana en la agencia TELAM, la agencia de noticias nacional, del Estado Nacional. El martes se conoció una ola de despidos masiva en las agencias de todas las provincias de nuestro país, funcionarios nacionales justificando esta situación que afecta no solamente a las trabajadoras, a los trabajadores, sino también a cómo se va concibiendo, ¿no? Desde las políticas públicas nacionales, el tema de los medios de comunicación, la gestión de noticias, etcétera. Durante toda esta semana hubo incertidumbre acerca de lo que iba a pasar con los tres trabajadores de TELAM aquí en Viedma. Y la última novedad en el día de hoy es que estos trabajadores se encontraron, sin ningún telegrama previo, sin ningún tipo de aviso, con un monto, de dinero depositado en sus cuentas equivalente a una indemnización, ¿no? Como un despido de hecho. Estuvimos, con nuestro móvil allí en la agencia TELAM. Lamentablemente hoy nos desayunamos con esto, ¿no? Que nos depositaron cierta cantidad de plata, mucho mayor a lo que es nuestro sueldo, y antes de fecha, evidentemente la indemnización, lo que temíamos, pero sin embargo de manera ilegal, porque nunca recibimos un telegrama o el mail salvador que están recibiendo algunas personas que quedan en la nueva agencia. Y la verdad que es lamentable lo que está pasando. Y bueno, hasta el momento lo que nos hemos estado asesorando es no utilizar este dinero y esperar hasta que se sepa la cantidad exacta de compañeros. Pero evidentemente lo que quieren es cerrar la corresponsalía aquí en Viedma. Ya se cerró en Posadas y en Misiones. Ya están cerrando las corresponsalías y esta corresponsalía tiene 30 años que está trabajando acá en Viedma. Agencia que cierra es una. Se pierde soberanía informativa. Claro, evidentemente esto también es un acto de censura. Bueno, que ya nos tienen acostumbrados a este gobierno de turno que tenemos, ¿no? Lamentablemente desde Lombardi para abajo, pasando por Poussá, que es el jefe máximo de TELAM, evidentemente están censurando todo lo que es información. Y llaman a ser una agencia federal, pero evidentemente esto de federal no tiene nada. Y es horrible la sensación, porque ni siquiera nos dijeron, bueno, no son parte más de la agencia. Desprestigian totalmente tu trabajo, el esfuerzo que tienes, porque muchas veces dicen, bueno, te tildan, no, vos estás acomodado, vos sos kirchnerista. Y no, nosotros estamos trabajando, nosotros nos formamos, estudiamos, tenemos que estar trabajando aquí, tenemos una responsabilidad de hacer un trabajo serio, responsable con la fuente. Y el que tiene esta profesión sabe lo que es ser periodista, que no es fácil, hacer una nota, conseguir los medios. Y bueno, evidentemente esto no le importa a la gente de Buenos Aires. Estamos recién asimilando esto, porque se te vienen muchas cosas a la cabeza, las cuentas, qué voy a hacer mañana, qué va a pasar. Pero bueno, esto no quiere decir que vamos a bajar los brazos y va a continuar la lucha. Vamos a compartir ahora algunas imágenes de cómo se vivió en Viedma el paro general, el paro nacional de todas las centrales sindicales, organizaciones sociales, movimientos sociales y políticos que pararon el lunes 25 de junio
contra el ajuste, contra el acuerdo con el FMI, contra la reforma laboral a nivel nacional. Aquí en Viedma el paro se vivió también en las calles. Los trabajadores y las trabajadoras sabemos lo que es la lucha, lo que es la calle, lo que es defender nuestros derechos. Y por eso hoy nos concentramos acá en Viedma, pero también están los compañeros y las compañeras en el Alto Valle, cortando el puente Neuquén-Río Negro, que une las ciudades de Cipolletti y Neuquén. También están en el país con varios piquetes y varias organizaciones, tanto de sindicatos como organizaciones sociales, están juntas para luchar por los derechos de todos y todas. Buenos días, compañeros. Desde el Sindicato de Prensa de Viedma también queríamos adherir a este paro nacional. También nuestra federación ha adherido a nivel nacional. Nosotros somos parte de CGT y creemos que además de parar, donde se piden los derechos, donde se protesta, donde buscamos reivindicar nuestros derechos, es en la calle. Por eso es que estamos hoy acá con un grupo de compañeros adhiriendo a este paro y también somos de los que creemos que realmente este tipo de políticas no nos sirven. Vaya si está cambiando las políticas que está instrumentando este gobierno neoliberal, que más allá de ir en contra de todo el pueblo trabajador, particularmente, está asfixiando a las provincias de nuestra Patagonia. Y les pedimos a nuestros gobernantes, a nuestros representantes en el Senado y en el Congreso, que se despierten y alcen fuertemente la voz. No queremos ser el dormitorio de nuestro país. Generamos mucha fuerza de energía y recursos que consumen el país. El país se toma de los recursos de la Patagonia, pero cuando tiene que redistribuir la riqueza, no lo hace de igual manera. En el resaltador de esta semana es momento de escuchar la voz de jóvenes. Estuvo reunido en Patagones el Parlamento Juvenil del Mercosur, una iniciativa que desde el Mercosur se viene llevando hace varios años y que en este caso reunió a estudiantes de escuelas secundarias de distintas localidades del partido de Patagones. Conversamos con uno de los estudiantes que estuvo participando de esta jornada y que evalúa cómo fue su desarrollo. Nos tocó un grupo muy variado, yo no estuve con ninguno en mi colegio, en mi grupo, yo era el único de colegio incluso de Patagones, y me gustó porque se generó un lindo debate, nos pudimos nutrir de lo que trajo cada uno, me pareció interesante. Sacamos conclusiones entre todos, nos pusimos de acuerdo, se generó una buena relación además, y me gusta que se generen estos espacios de debate. Eso toma interesante, cada uno defendió sus ideas y mostró lo que fue preparando en estos días. Usted está en el eje de integración latinoamericana, ¿no? ¿Y qué fueron charlando y qué cuestiones fueron acordando esto que estaba comentando recién? Nos pasó algo muy curioso que fue que yo había investigado más bien sobre la integración de los pueblos originarios de Argentina y la región y ellos sobre los países latinoamericanos en sí. E igualmente llegamos a puntos en común, que fue el hecho de una educación eurocentrista que tenemos y que excluye a estas sociedades. Nosotros mismos, pertenecientes a estas sociedades, no nos las enseñan, sino que priorizan a las estadounidenses y a las europeas, y eso fue una de las conclusiones que sacamos, y conclusiones como para revertir esa situación. Como que falta la mirada latinoamericana. Falta la mirada latinoamericana desde hace mucho tiempo para hacer cambio en la sociedad en cuanto a la discriminación y a la marginación que sufren estos grupos. En la librería El Caracol, cerca de la Feria Municipal de Viedma, se estuvo desarrollando una actividad en el marco de la campaña internacional Acompañe, no castigue. La actividad fue impulsada en nuestra ciudad por la Asamblea Permanente por la Salud Mental. Hoy estamos apoyando la campaña internacional de prevención de consumos problemáticos Acompañe, no castigue.
Así que bueno, Viedma también está presente con la campaña internacional. Estamos, en un ratito nos llegan los carteles y la idea era esa, sensibilizar sobre los consumos problemáticos. Y justamente hoy el lema de este año es sensibilizar sobre todo a las mujeres que están en situación de consumos problemáticos y que son doblemente discriminadas en la sociedad y por las políticas públicas por estar en esa situación de consumo. ¿Qué implica esto de acompañe y no castigue? Digo, el mensaje es como que no discriminar, no hacer a un lado, sino que por el contrario acompañar, ¿no? Y no tampoco prejuzgar a quienes tienen atraviesan una situación de consumo problemático. Sí, seguramente. Nosotros estamos haciendo visible de que estos problemas existen, que la solución, no hay una respuesta simple a un problema complejo. Y bueno, y sobre todo, atrás de cada persona que consume hay un ser humano. Entonces, hay que respetar, hay que acompañar, acompañar será desde las políticas públicas, acompañar será desde el abrazo, acompañar será desde decir, bueno, si ves una persona en una situación de consumo, no discriminarla. Es una persona que está atravesando por un problema que seguramente solo no puede y bueno, necesita ayuda. Y para eso, bueno, en Viedma está el dispositivo SIG, están las casitas de medio camino y bueno, también un poco, visibilizar los espacios que hay para la contención. Finalizamos de esta manera el repaso por algunos de los temas más importantes de esta semana. Compartimos ahora el corte y luego la entrevista a Pedro Bichara por parte de nuestro compañero Néstor Buzo.